Pues son las, una gran expectativa porque pues el año pasado todavía había gente que tenía temor de salir después de la pandemia y que se empezaron a levantar las restricciones sanitarias, pero en este momento pues prácticamente ya no existe alguna medida extraordinaria de contención, o es decir, obligatoria, que impida la circulación o libre tránsito de las personas o la convivencia. Entonces creo que van a ser unas grandiosas fiestas, en el sentido que hay una bastante coordinación entre las autoridades eclesiásticas, los que son responsables de la festividad religiosa, y las autoridades civiles. Y entonces, pues en ese sentido estamos, tenemos una expectativa muy, muy interesante de que va a venir mucha gente a visitarnos, muchos hijos ausentes de la localidad van a tener la oportunidad de visitar, que tenían muchos años sin venir, y pues recibirlos a todas las personas y a quienes son de aquí, del municipio, con los brazos abiertos, decirles que por parte de la autoridad civil pues tendremos eventos culturales muy interesantes, que estamos, aparte, en un par de días estaremos ya anunciando toda la cartelera, pero además las fiestas taurinas que tendremos estarán, tendremos muy buenos eventos taurinos de ganaderías reconocidas. Aquí nos gusta los toros de monta, y en ese sentido están preparando una buena cantidad de eventos de toros de monta de bastante calidad, al nivel de las mejores ganaderías del país. Pero además tenemos el tradicional botellón, que pues siempre es muy concurrido por los visitantes de la región, pero además estamos programando eventos gratuitos de calidad. Tenemos programado la Sonora Dinamita, tenemos programado los Cadetes de Linares, eventos gratuitos. Estamos por confirmar Cosme Tadeo, entonces realmente estamos en una fase final, que prácticamente el día viernes ya tendríamos ya listo toda la cartelera. Pero sí decirle a la ciudadanía que van a visitar a nuestro municipio que estamos seguros que se van a divertir, se van a entretener, y quienes les gusta vivir la festividad religiosa tendrán también un espacio para disfrutarla. En ese sentido les puedo decir, en la coordinación que tenemos el día 3, que prácticamente aquí se realiza la tradicional velada de quienes van a ser los que tienen el cargo al trono, y que prácticamente es aquí en el jardín. Pues ese día no tenemos evento contemplado. Esa es la coordinación que estamos teniendo para no interferir y o causar un mal desarrollo de ambas festividades, o herirse alguna susceptibilidad. Entonces, por eso estamos muy contentos y hacemos la invitación a la ciudadanía que nos visita, los habitantes de la región. Estoy seguro que se van a divertir, pues, y pues a vivir esta fiesta con alegría. ¿Cuántos visitantes esperan? Híjole, pues tan solo el propio botellón trae alrededor de 3.500 visitantes. Creo que en el transcurso vamos a tener un 15-20 mil visitantes que vamos a tener en el transcurso de desarrollo de la festividad. Entonces, es muy concurrida la feria. Afortunadamente, la gente le está esperando con ansias, y eso va a ayudar bastante a que la gente se venga y se desenvuelva con plenitud a vivir una fiesta tradicional, una fiesta de pueblo para toda la gente. Así es. No es una fiesta de grandes multitudes como en las ciudades, pero sí es una fiesta tradicional de pueblo, que a final de cuentas es lo que le gusta mucho a la gente, vivir la tradición. El que quiera vivir la tradición se tendrá que venir al albazo, al rosario, al recorrido por las mañanas, las tradicionales peregrinaciones y todo lo que conlleva la festividad y también religiosa, ¿no? Y que todos lo vivimos. El ver a nuestras danzas participando, las danzas de las conquistas, que son muy tradicionales de nuestro pueblo, los paistes, las dos pasas, danzas de los paistes, pues eso nos llena de alegría volverlas a ver, y seguro estoy que a muchos nos llenan de nostalgia y de gusto por ver y vivir esta festividad. A diferencia de Ciudad Guzmán, que acaba de pasar y tiene multitudes y a veces no puedes apreciar los carros alegóricos de tanta gente. Aquí, afortunadamente, ya hacemos la invitación desde el día del reparto de décimas, que será este domingo. Tendrán la oportunidad de apreciar la festividad y, por supuesto, el día de los carros alegóricos, con mayor razón. Entonces, no hay pretextos para no visitar Gómez Farías y San Andrés en esta festividad de noviembre.